sacrificio lo quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor. Queridos hermanos, amigos y compañeros de esta hermosa vida. Hoy es Domingo de Ramos, hoy es 28 de marzo del año 2021. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en la capilla de Santa María de los Ángeles celebrando este día especial, el inicio de la Semana Santa, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo en Jerusalén. Y vamos a abrir pues en este momento nuestros corazones. Vamos a abrir un buen ánimo, un buen deseo por esta Semana Santa. Esta mañana les decía yo, vayan a pasear, pero acuérdense de Dios. Vayan a dormir o a descansar esta semana, pero acordémonos de las actividades de la Semana Santa. Si bien es claro que el tema de la pandemia nos sigue perjudicando y no podemos ir a algunas iglesias, pues podemos verlas por estos medios, o los que tengan la oportunidad de participar, participemos. De 365 días, estos
7 días, 6 días son aquellos que son dedicados a Dios Todopoderoso. Y también lo especial, lo importante, es que este es un tiempo que trae paz y tranquilidad. Lógicamente, si tú y yo lo buscamos, vamos a tener paz y tranquilidad. Es bonito acordarse de Dios, es bonito esa Semana Santa hacer todo ese recuento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de recordar toda su labor en la tierra, de recordar todo lo que nos enseñó y también de poder hacer obras. Esta es una época de hacer obras para que podamos tener un testimonio de Cristo. Solo cuando hacemos obras, y óigase bien, obras no es darle plata al cura ni darle plata al pastor, no. Obras es poder visitar a los enfermos, es poder compartir alimento con los necesitados, es poder ayudar de pronto con mercados a las personas que tanto necesitan, con ropa y demás. Eso es, cuando ustedes y yo hacemos esto, créanme que tenemos un testimonio de Cristo, porque ustedes y yo estamos siendo las manos de Dios. Así que pues, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro amor. Hoy estoy contento porque hacía muchos días no celebraba en la capilla con gente y con personas presenciales. Y esto es algo que me tiene como de buena chispa hoy, de buen ánimo. Raro en mí que esté como de buena chispa, pero hoy tengo buena chispa. Así que iniciemos pues esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios, que es la alegría de mi juventud. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra la gente malvada, del hombre perverso y engañoso, líbrame. Pues tú, oh Dios, eres mi fortaleza. ¿Por qué me rechazas? ¿Y por qué ando triste y oprimido por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán y conducirán a mi monte santo y a tus moradas. Y me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Te alabaré al sol de la cítara, oh Dios mío, ¿por qué estás triste, alma mía, y por qué me conturbas? Espera en Dios, y aún le alabaré, Salvador de mi vida y mi Dios. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios que alegra mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y en esta tarde, queridos hermanos, quiero darle un saludo especial a Luz Colón. Yo nunca nombro a Luz Colón acá, pero hoy quiero darle un saludo especial a Luz Colón, y también está dentro de nuestras peticiones y dentro de nuestras oraciones. Ustedes y yo en esta tarde, hermanos, abramos con nuestro corazón y tratemos de pedirle perdón a Dios Padre Todopoderoso por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los que no recordamos, y entremos en este momento en conciencia de nuestra vida. Hay muchas de las cosas o situaciones que acontecen en nosotros que no nos dejan seguir adelante. Cuando ustedes y yo vivimos en el pecado, eso no nos deja seguir adelante. Y no porque sea el pecado, es porque es algo que no nos deja tranquilo. Y eso se llama la conciencia. Y la conciencia no nos va a engañar. La conciencia en un momento u otro va a salir a flote. Y es por eso que existen cargas, tristezas, angustias, bloqueos y demás. Así que ustedes y yo en esta mañana, en esta tarde, abramos nuestras manos para recibir el perdón. Cerremos nuestros ojos para que hagamos un ligero examen de conciencia. Y quiero que juntos repitamos. Yo, pecador, me confieso. Yo, pecador, me confieso. A Dios Todopoderoso. A Dios Todopoderoso. A la bienaventurada siempre Virgen María. A la bienaventurada siempre Virgen María. Al bienaventurado San Miguel Arcángel. Al bienaventurado San Miguel Arcángel. Al bienaventurado San Juan Bautista. Al bienaventurado San Juan Bautista. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A todos los santos. A todos los santos. Y a ti, Padre. Y a ti, Padre. Que pequé gravemente. Que pequé gravemente. Con el pensamiento. Con el pensamiento. Palabra. Palabra. Y obra. Y obra. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Por mi grandísima culpa. Por tanto ruego. Por tanto ruego. A la bienaventurada siempre Virgen María. A la bienaventurada siempre Virgen María. Al bienaventurado San Miguel Arcángel. Al bienaventurado San Miguel Arcángel. Al bienaventurado San Juan Bautista. Al bienaventurado San Juan Bautista. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. A todos los santos. A todos los santos. Y a ti, Padre. Y a ti, Padre. Que ruegue por mí. Que ruegue por mí. A Dios nuestro Señor. A Dios nuestro Señor. Hermanos, Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de todos nosotros en esta tarde. Al abrir nuestros corazones, sean perdonados nuestros pecados, el arrepentimiento esté en nosotros y no volvamos a pecar. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Esta Eucaristía la estamos celebrando por las intenciones de todos los presentes y los que no estamos presentes. Y quiero que pidamos juntos por Daniel Parra, por Julián Parra. Uno de ellos dos, no recuerdo cuándo, los dos está muy enfermo y tiene que ser operado mañana. Así que pidamos para que pueda fortalecerse, su cuerpo pueda estar en paz y tranquilidad, y el médico que va a hacer el procedimiento pueda ser en manos de Dios en la tierra. Pedimos también por Jenny Boada, que cumplió 23 añitos la semana pasada, por Jairo Chávez, por Mario Edison Guevara, Daniela Guevara, por la familia Lozano López, por la familia Jiménez Duque, por el eterno descanso de Emma López, la abuela de la familia Lozano, por Ciro Chipatecua, por Denise Dacash, Alejandro Higuera, Jalita Cash, familia Rodríguez Arbeláez, por Carla Giovanelli, Michele Ruggeri, María Cristina Ochoa de López, por Guido Mauricio, María Antonieta, Alejandra López Ochoa, por los hermanitos, por la familia Serrat Gallego, la familia Armenta Orozco, María Eugenia Arias, familia Arias Valencia, Paola Echeverri, Pilar Bocanegra de Rojas, Mauricio Bocanegra, Germán Pérez, Ana Emilia Zúñiga, Adriana Tenorio, por la familia Leroy Domínguez, por Andrés Bedoya, por Jaime Andrés Van der Ruten, Carol Basante, Berta Rendón, María Eugenia Sarama, Sandra Mireya Cabal, Sandra Mar, Adriana Castillo, Eduard Toro, familia Toro Moreno, Marta Valencia, Luis Moreno Arenas, familia Vidal Navia, María Eugenia Cujar, Patricia Olmos, Juan Carlos López y la empresa Big Group, por Luz Karime y Gabriel Hoyos y su familia, Franklin Fajardo, Julián Ortiz, Marta Lucía Mesa, Adriana Drada, José Miguel Duque. Pidamos pues, queridos hermanos, en esta tarde, por estos queridos hermanos que tanto necesitan de nuestra ayuda espiritual, y por todos nosotros que en este momento estamos aquí presentes hasta el altar. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza, padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora pues juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. Epístola de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, como algo que al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló para aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.
Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gradual. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. Qué bueno es Dios para Israel, para los limpios de corazón, porque tuve envidia de los presuntuosos al ver la prosperidad de los malvados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás lejos de mi clamor y mis gemidos. Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve, si lo quiere tanto. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Sálvame, sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Anunciarán a su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Yo quiero invitarlos a que estemos de pie cuando leamos este Evangelio. Y ahora les van a escuchar por qué. Queridos hermanos, continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Digamos juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron a Judas, el que lo entregó. Viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió éste las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no era permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón, se lo llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y a ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron preso los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador Poncio Pilatos, y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas. Y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno muy famoso llamado Barrabás.
Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quiere que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien lo que había entregado, que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos ustedes quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿Qué mal ha hecho él? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Y al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haber hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron, le pusieron un manto rojo, luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban estos, diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron, pues, a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo o la calavera, le dieron de beber vino con hiel y él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, Dimas y Gestas, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros, y no puede salvarse a sí mismo. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si tanto lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabatani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó de vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión,
y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí, si ustedes estaban de pie, siéntese en un momentico. Les decía en un principio que nos pusiéramos de pie mientras escuchábamos la lectura del Evangelio, la continuación del Evangelio. Es porque esta es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucedió con nuestro Salvador Jesucristo cuando Él fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante el Sanedrín, ante Poncio Pilatos. Esta es una triste lectura donde nosotros podemos ver la maldad del hombre, lo que el hombre hizo, lo que las personas hicieron con Jesús, con nuestro hermano mayor, con el Hijo de Dios que fue enviado para que diera su vida por nosotros y que nosotros algún día quedáramos con nuestros vestidos blancos y pudiéramos regresar a la presencia de nuestro Padre Eterno. Este Jesús, nuestro Salvador, fue escupido, fue azotado, fue maltratado, fue herido y su cuerpo inmolado prácticamente. Y esto lo sufrió por nosotros. Cuando Poncio Pilato le estaba entrevistando o haciendo preguntas, él no dijo una sola palabra, jamás lo maldijo, jamás se quejó. Dice que simple y llanamente se quedó en silencio. Y es como llevó a cabo, bajo la fortaleza del poder del Espíritu Santo, bajo la fortaleza de la transfiguración, cuando Elías el profeta apareció junto a él, el espíritu de Elías apareció junto a él y Moisés y lo fortalecieron, que tuvo la oportunidad de llevar a cabo esta amarga copa que en un momento él no quiso tomar. Así que queridos hermanos, la invitación de hoy, de todos los días, es que vivamos más como Cristo, vivamos más con las enseñanzas de Cristo, tratemos de hacer lo máximo esfuerzo en nuestra vida por ser verdaderos cristianos. ¿Y qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es una persona que comete errores, pero lo soluciona. Un verdadero cristiano es aquella persona que busca siempre un testimonio de Cristo, en todo momento y en todo lugar. No es que tenga que vivir vestido como los curas, ni vivir 10 veces en misa al día, ni estar comulgando todos los días en todas las misas que haya, ni estar metido a toda hora en la iglesia, ni mantener con la camándula todo el santo día, mañana, tarde y noche y amanecer. No, eso no es ser un verdadero cristiano. Es un rito que usamos y que se necesita, con el cual nosotros llamamos al Padre Eterno, así como hizo Jesús, llamar a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pues cuando vamos a la misa, cuando estamos en la iglesia, cuando rezamos el rosario, es más o menos similar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me siento solo, tengo tantos problemas, tantas necesidades y yo solo te tengo a ti, pero tú no apareces. Y eso fue lo que Jesús pensó en un momento. Jesús el Salvador lo pensó. Un buen cristiano es aquella persona que tiene un sentido común muy elevado, de que resuelve con facilidad, de que soluciona y lleva su vida recta. Un cristiano o un hijo de Dios o un hermano de Jesús, no, vuelvo y repito, no es que tenga que ser pobre, harapiento, llevado, no, puede ser rico, puede lograr, tiene objetivos, logra objetivos en su vida, se capacita, se instruye, puede tener la mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor carro, eso no es pecado. El pecado es ser miserable, el pecado es maltratar a la familia, el pecado es faltar a los convenios hechos en su vida, con el matrimonio y demás. Eso es el pecado de una persona. Un cristiano real es consciente de que es las manos de Dios en la tierra y nunca dice en los problemas dónde está Dios, porque todo el que dice dónde está Dios no tiene un testimonio de Cristo, porque nunca lo ha buscado de ninguna manera. Y cuando un cristiano realmente tiene el testimonio de Cristo, jamás va a decir la palabra dónde está Dios, simplemente ayuda a solucionar el problema. Lógicamente no va a poder solucionar el problema de todo el mundo, pero con un grano de arena, de saco en saco, podemos lograr objetivos con los necesitados. Y un necesitado no solamente es el que aguanta hambre, un necesitado no solamente es el que no tiene ropa, no, un necesitado es aquella persona que necesita ser escuchada, una persona que necesita ser fortalecida, una persona que necesita tener paz, tranquilidad, una persona que necesita que sea fortalecido. Eso es también una persona necesitada. Eso es lo que hace un cristiano.
Un cristiano se aleja de los errores. Un cristiano se aleja de cosas que no sirven para nada, de banalidades del mundo, se aleja. No es que un cristiano sea un bobo, un tonto, como dicen algunos, que porque la religión es un método que me obliga a estar como los caballos así. No, un cristiano es aquel que reconoce realmente que cuando uno vive en paz y está en tranquilidad, la vida tiene otro precio. Para muchos la comodidad, dicen, la comodidad cuesta. La espiritualidad, la paz y la tranquilidad, eso cuesta. Cuesta porque uno tiene que cambiar, cuesta porque uno tiene que perdonar, cuesta porque uno tiene que alejarse de las tentaciones, no seguirlas buscando siempre, porque es que a uno le fascina buscar las tentaciones, no se aleja de ellas. Entonces un buen cristiano hace lo que Jesús enseñó a hacer. Y si ustedes leen la Biblia, porque es otro problema que todos tenemos, que todos no creen sino lo que dice el cura y lo que dice el pastor, pero nunca cogen una Biblia para leerla, mirar, esta vaina dice así. Uno le pregunta a las personas, ¿usted ha visto en tal escritura donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve fe y me diste, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste? Y eso lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice la Biblia? Eso es negocio del pastor. El pastor, eso es para sacarle plata a uno. O cuando dice, robará el hombre a Jehová, ¿y en qué te hemos robado? Entre vuestros diezmos y ofrendas, trae vuestros diezmos a la... No, eso no está en la Biblia, padre. Eso lo inventan los pastores y ustedes, los curas, para sacarle la plata a uno. ¿Sí? Eso es lo que la gente dice. Nosotros morimos en la ignorancia. Entonces, para no morir en la ignorancia, yo los invito a ustedes y me invito también a mí, porque a veces hablo mucho y no hago muchas cosas, de que podamos aprender más de Jesús. El Antiguo Testamento, les dije esta mañana, es para que a uno no le pase. Y el Nuevo Testamento es para que lo vivamos. Y eso forma la Biblia. Y con la Biblia nosotros tenemos solución a muchos problemas. Si ustedes ven una Biblia moderna, las Biblias modernas le dicen a usted cánticos o salmos para la depresión. Y usted parece eso tonto, pero usted va y empieza a leer los salmos, los cánticos, las escrituras que tienen algo poderoso y uno deja la depresión. Le dice a uno, por ejemplo, salmos para no tener mal genio. Y eso es lo que a mí a veces me calma el genio que mantengo. Sí, porque yo soy como Pedro, iracundo en muchos momentos. Se me sube la chispa rápido. Entonces uno acude a la Biblia y le dice, leas estos salmos, hermano, para que se calme un poquito. Y la Biblia tiene solución a muchas cosas. La Biblia es un manual. La Biblia es un manual. Así que los invito y me invito a que juntos podamos conocer más de Jesús. No solamente es estar en la Eucaristía para estar uno pidiendo a toda hora. No, es que uno a Dios no le ofrece nada. Uno a Dios no le da nada. Entonces la gente, cuando uno dice, uno a Dios no le da nada, la gente dice, ah, ese cura lo que estás pidiendo es plata. O el pastor está pidiendo plata. Miren, uno a Dios sí le puede dar muchas cosas, muchísimas. ¿Cuál es el mejor premio que usted le puede dar a su papá o a su mamá? Pues los que están ahí, la mayoría son viejos ya. Estamos viejos ya. Pero el mejor premio que uno le puede dar a un papá o a una mamá, algunas que están ahí que tienen la hija en la universidad, los hijos en la universidad, es que los hijos les traigan buenas notas, ¿sí? Es que, por ejemplo, los hijos sean unos muchachitos que salen y digan para dónde van y vuelvan, que sean muchachitos obedientes, que sean muchachitos con sentido común, que sean muchachitos decentes, que sean personas agradables y especiales y que todo el mundo los quiera a uno, porque son personas buenas. Entonces, eso es lo que uno espera como papá, y un chino juicioso le saca la plata a uno. Un chino buen estudiante, uno hace el sacrificio donde sea para darle estudio a un chino de esos. Y eso le da felicidad a uno. ¿Qué pide Dios? Que no seamos malos. Aunque para Dios nosotros no somos malos ni buenos, somos simplemente los hijos de Dios. Pero Dios le da tristeza cuando nosotros metemos las de caminar, por no decir metemos las patas. Y Dios quiere que nosotros siempre podamos mejorar. Y Dios quiere que nosotros siempre podamos progresar. Y Dios quiere que sus hijos, como príncipes de esta tierra, hijo del rey de reyes, hijo del creador, quiere que nosotros tengamos, quiere que nosotros disfrutemos y quiere que tengamos una vida correcta. Y es porque nos mandó este estado de probación y nos da la oportunidad también o de estar en el bien o estar en el mal. Usted escoge dónde quiere estar, eso no hay ninguna situación. Pero si necesitamos entregarle a Jesús, entregarle a Dios tanta mentadera de madres a toda hora, entregarle a Dios tanta mentira a toda hora, cambiar eso, decirle, vea a Dios, yo no quiero ser más mentiroso, ayúdeme a no ser más mentiroso. ¿Sí? Hay una película de Jim Carrey, se me está pegando el gringo, de Jim Carrey, que esa película dice mentiroso, mentiroso, y la propuesta que él le hizo al hijo
porque él siempre le quedaba mal al hijo y le decía mentiras por estar ganando plata todo el tiempo, era de que no iba a decir mentiras por un solo día. Y a este hombre se le vino el mundo encima porque él era un mentiroso, lo único que hacía era decir mentiras. Y a este hombre se le hizo el mundo chiquito, pero tuvo paz y sobre todo tuvo la oportunidad de que su hijo le reconociera que pudo cambiar, y ese hombre se sintió feliz, sin darse cuenta él directamente, pero dejó de decir mentiras por lo menos ese día. Así que Dios quiere que nosotros le entreguemos eso. ¿Usted le quiere pedir plata? No es que me tenga que traer plata a mí, le tenga que mandar plata a la iglesia ni al pastor, no. Simplemente dígale a Dios, vea Dios, yo me manejo muy mal, yo necesito progresar, yo no me puedo quedar con esto, me voy a confesar y voy a tratar de ser mejor hijo suyo y voy a ayudar más a las personas. Y yo le pido que llegue la prosperidad, que me quite todos esos bloqueos, que yo soy el culpable de todos los bloqueos que me llegan. Hagan ese ensayo y estoy seguro que las cosas les llegan. Cuando uno habla, a veces uno habla muy feo y a veces uno cree que se las sabe todas. Lo que pasa es que ustedes no saben que uno tiene que escuchar de las personas y cómo es que un cura o un pastor aprendemos a manejar muchas situaciones, como también a veces no somos capaces. Entonces la situación, hermanos, es empecemos a entregar esas cosas negativas de nuestra vida a Dios. Empecemos a decirle, Dios, hoy voy a dejar de ver pornografía. Dios, hoy voy a dejar de ver la vecina, la compañera de trabajo. Hoy voy a dejar de estar saliendo con la compañera de trabajo y con la vecina. Dios, hoy me voy a portar bien y quiero portarme bien todos los días. Y otra cosa, hermanos, cuando Dios hagáis promesas, procura cumplirlas. No seáis como los insensatos. Porque la situación es que cuando cumplimos y cuando prometemos y no cumplimos, las cosas no nos van a salir muy bien. Así que eso les quiero decir en este día. Este es el día del Domingo de Ramos. Recordamos el Domingo de Ramos en este día, la entrada triunfal de nuestro Salvador Jesucristo a Jerusalén. Que salga el mal y entre el bien, como Cristo entró a Jerusalén. Que así sea, queridos hermanos. Amén. Para continuar, los que tengan ramitos en su casa, vamos a bendecir los ramitos. Yo quiero contar la historia de esto, miren. Esto es una crucecita. Me llamó la atención una niña, hoy una niña tiene 11 años, se llama Luciana Armenta Orozco. La hija de Guatín y de Mavi. Y nos regaló a mi esposa y a mí esta crucecita. Curioso, curioso regalo, pero me emocionó mucho. Mucho me emocionó. Una niña que está dentro de principios. Cuando uno tiene principios correctos en la vida, créame que uno va creciendo y va recordando los principios. Y Dios quiera que Luciana no olvide los principios. Entonces, como no tengo palmitas ya, porque las palmitas las repartimos esta mañana, vamos a bendecir sus ramitos, se los tienen por ahí, o sus palmitas, no sé, qué tengan ustedes ahí guardado. Vamos a bendecirlos y vamos a colocar esta crucecita que nos regaló Luciana hoy para que sea bendecida. Ayúdame. Muy bien, si ustedes tienen sus ramitos en este momento ahí, cojan su ramito entre sus manos. Y vamos a bendecir esos ramitos que tengan ustedes. Este es un símbolo y signo de Cristo en nosotros. Esto es un símbolo para nosotros en nuestros hogares, para repeler todas las cosas negativas que llegan a la casa en algunos momentos. Muy bien, entonces ustedes van a colocar la mano así, como yo la voy a colocar, sobre sus ramitos, o cójalos con las dos manitos así y escuchemos esto. Te suplicamos, Señor Santo Padre, Padre Omnipotente, Dios Eterno, que te vienes bendecir, santificar este ramo que mandaste a salir del tronco de la palma y que la paloma, volviendo al arca, llevó en su pico para que los que hubiesen recibido consigan tu protección para su alma, para su cuerpo. Y esto, que es símbolo de tu gracia, sirva, Señor, de remedio para nuestra salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. No lo van a soltar todavía.
Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te bendigo, oh criatura del agua, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, Salvador y Redentor, con el poder del Espíritu Santo Paráclito, para que te conviertas y seas agua bendecida, en salud para tus fieles, para que donde seas esparcida o ingerida invocando tu santo nombre, huya todo espíritu del mal. Te conviertas también en la santa medicina, en salud para tus fieles, y donde esta agua sea esparcida, en los objetos de tus hijos, puedan quedar estos libres de toda mancha, libres de todo obstáculo, libres de todo bloqueo y de todo espíritu, por Cristo Señor Dios nuestro. Amén. Oh Dios, que por nuestra salvación enviaste a este mundo a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que humillándose nos hiciera volver a ti, a quien también quisiste, que cuando vino a Jerusalén para cumplir las Escrituras, una multitud del pueblo fiel, con sincera devoción, tendiese en el camino sus vestidos con ramos de palma, concédenos, te pedimos, la gracia de prepararte el camino de la fe y de quitar toda piedra de tropiezo y escándalo, para que llevando delante de ti los ramos espirituales de nuestras buenas obras, merezcamos seguir los pasos de aquel que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los niños de los hebreos salieron a recibir al Señor llevando ramos de olivo y decían en voz alta: Hosana en las alturas. Los niños de los hebreos tendían sus vestidos en el camino y en voz alta decían: Hosana al Hijo de David. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y ahora, queridos hermanos, digamos pues en este día de domingo, día del Señor, el credo. Repite conmigo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es mi
Venid, santificador omnipotente y eterno Dios, bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre. Y ahora, queridos hermanos, vamos a hacer la oración de aceptación de nosotros mismos y de todos nuestros dones. Quiero que repitan conmigo. Recibe, oh Trinidad Santa. Recibe, oh Trinidad Santa. Esta oblación que te ofrecemos. Esta oblación que te ofrecemos. En memoria de la pasión. En memoria de la pasión. Resurrección. Resurrección. Y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y en honor a la bienaventurada siempre Virgen María. Y en honor a la bienaventurada siempre Virgen María. Del bienaventurado San Juan Bautista. Del bienaventurado San Juan Bautista. De los santos apóstoles Pedro y Pablo. De los santos apóstoles Pedro y Pablo. De todos los santos de San Charbel. De todos los santos de San Charbel. Para que a ellos les sirva de honor. Para que a ellos les sirva de honor. Y a nosotros nos aproveche para la salvación. Y a nosotros nos aproveche para la salvación. Y se dignen interceder por nosotros en el cielo. Y se dignen interceder por nosotros en el cielo. Aquellos cuya memoria veneramos en la tierra. Aquellos cuya memoria veneramos en la tierra. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones. Lo tenemos elevado hacia el Señor nuestro. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo y necesario. Hermanos, verdaderamente es digno, justo, debido y saludable el darle gracias en todo tiempo y lugar, Santo Padre Omnipotente, Dios Eterno, que te glorías en la congregación de tus santos. A ti, pues, te sirven todas las criaturas, las cuales te reconocen como su único Dios y Creador, y a todas tus obras te alaban, tus santos te bendicen, confesando en alta voz delante de los reyes y potestades de la tierra el augusto nombre de tu único Hijo unigénito, al cual asisten los ángeles y arcángeles, los tronos y las dominaciones, con toda la milicia del ejército celestial, y entonan por siempre este himno, que es el himno de tu gloria. Quiero que repitan conmigo: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en la tierra, hosana en la tierra, bendito el que viene, bendito el que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, en tu bondad, que aceptes esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por los que te has dignado regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Te rogamos, oh Dios, que te dignes bendecir totalmente esta ofrenda, admitirla, ratificarla y aceptarla, haciéndola perfecta espiritual, digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, tomó en tus santas y benditas manos y, levantando los ojos al cielo, a ti, oh Dios, su Padre, omnipotente, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: este es mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros. Siempre que lo coman, hacedlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor mío y Dios mío. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del mismo modo, acabada la cena, tomó también este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote de nuevo gracias, lo bendijo, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de nuestra fe, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Siempre que ustedes y yo lo tomemos, hagámoslo en memoria de él. Señor mío
y Dios mío. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu Hijo y Señor Jesucristo, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de la gloria y majestad, los mismos dones que nos has dado, el sacrificio puro inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, Benjamín Rojas, Marina Mesa Rodríguez, Manuel Ignacio Castro García, María García, Carlos Castro, Dolores Pereira de Catacolín, Nicolás Cortés Cañarte, Nina María Cortés Torres, que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les concedas el lugar de la felicidad, de la luz y de la paz por el mismo Jesucristo nuestro Señor. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiados en la abundancia de tu misericordia, dígnate hacernos partícipes, compañeros, con tus santos apóstoles, mártires, y con todos tus santos, con San Charbel, en cuya compañía te rogamos nos admitas generosamente, no como quien imprime el mérito, sino como quien concede el perdón, por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, ustedes y yo seguimos y seguiremos esta divina enseñanza. Acompáñenme a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de todos tus bienaventurados apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Andrés, todos los demás santos, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por el auxilio de tu misericordia, vivamos pues siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, besen y reciban un fuerte saludo de paz en este día. Shalom. Hermanos, que esta mezcla de los elementos consagrados del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos aprovecha que la recibimos para la vida eterna. Este, queridos hermanos, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes y yo por haber sido invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén.
En este día también queremos pedir muy especialmente por todos los laicos, seminaristas, diáconos, sacerdotes, por mi obispo Germano Regurtado, por mi arzobispo Mar Javier. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, te damos cordiales gracias porque te dignas nutrir a los que hemos recibido debidamente estos santos misterios, con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos aseguras por ello tu favor y bondad para con nosotros, que somos verdaderos miembros incorporados al cuerpo místico de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que es la bendita compañía de todo el pueblo fiel, siendo también por medio de la esperanza herederos de tu reino eterno. Por los méritos de su preciosa muerte y pasión, te suplicamos muy humildemente, oh Padre Celestial, que de tal modo nos asistas con tu gracia, que continuemos en tan santa compañía y hagamos todas las buenas obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de terminar, quiero invitarlos para el próximo Viernes Santo, a las 10 de la mañana, en la Capilla Santa María de los Ángeles del Colegio Liceo de Nancasa. Ahí vamos a hacer el Via Crucis. El Via Crucis es el camino que nuestro Señor Jesucristo tuvo hasta el Gólgota, hasta su muerte y su resurrección. Es un día piadoso, es un día de dolor espiritual, es un día de amor, es un día especial para que juntos podamos compartir. Hoy compartimos con algunas personas en la capilla, no hubo contacto físico en ningún momento, se tomaron las precauciones, yo veía que la gente llegaba con su botellita de alcohol para echarse en las manos, vi varios así, la mayoría no se arrimaban para nada, y compartimos y considero o creo que pasamos un muy buen momento, estuvimos una hora 15 minutos, no fue mucho, y estuvimos celebrando el Día de Ramos, el Domingo de Ramos, así que el próximo viernes vamos a hacer el Santo Via Crucis en el Liceo en Alcázar, así que acompáñenos, anímense y vamos y disfrutamos y pasamos un momento especial. El próximo sábado, yo creo que 9 de la noche, vamos a hacer la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual se bendice el agua y el fuego. La Vigilia Pascual es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a encender los velones, pues el siglo pascual. Los que deseen tener sirio pascual, con mucho gusto se los llevamos a la casa y son bendecidos, que ustedes los puedan encender el próximo sábado. Muchas gracias a las personas que siempre piensan en uno, muchas gracias a las personas que siempre me ayudan, a las personas que hacen posible que mi ministerio siempre pueda fluir. Gracias a ustedes por su amistad, por su respeto y por su cariño. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno llegue a sus vidas, a las mías, a sus necesidades y a las de todos. Y en este día especial sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestra oración, llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y antes de que me hagan reclamo, porque usando la mano izquierda la bendición, esta es mi mano derecha. Si no, hoy quise celebrar de selfie. Por eso se ve la mano izquierda, pero esta es mi mano derecha, esta es la izquierda. Chao, chao.